Let's go!
pasando con Sudamérica. Apenas se eliminó todo el de Cristian Sudamérica. El número 20 del cuadro naranja propició el pase, la asistencia para que apareciera Castillo y con una linda definición en las bandas de la arquerollera ponga el partido 1-1 y el plano puede resolver. Él se tiene que acomodar, de todas maneras se atrevió y pegó un remate ante una muy buena sociedad que montó con Bello, un delanterito de hace mucho rato jugando, empiezan a tirar, se le empiezan a tirar. De muy tenue decisión, ¿no? Este árbitro. Sí. Qué pasivo. Sí, Ricardo. Los aditivos Qualtor limpian los inyectores, ahorran consumo y mejoran la potencia del motor. Pide siempre gasolina más aditivos Qualtor. El corazón del balón. Viene el balón desde atrás para lanzarlo a Castillo. Bonito, pero luego para que parezca en esa pelota de reequipo. Mete el pase hacia atrás. Ha llegado Jaime. Le queda Carlos Rodas. Ojo que aquí está el segundo. La... como en América. Ahora, se aproximan y en el penúltimo pase alguien falla. Y viene ahora Ronald Reijifo, remata la puerta, se acuesta el golero y se queda. El jugador Córdoba jugado desde la izquierda para salir a anticipar Leiby Balanta. En todo el eje central ha venido el golpe de los jugadores del conjunto tulueño. El pecho de Reijifo amortigua la bola, le va a pegar de afuera la estrella. En la cambia por la derecha, ojo a la segunda jugada, llegó Reijifo, aquí está Rodas, pierna derecha, gol. Gol del Cortuluá. Se equivocó el arquero sin discusión. Observen la jugada. Viene el balón. Estaban pidiendo fuera de lugar y creo que tienen razón. Se devolvía un hombre por la derecha. Ahora estábamos hablando, Chalo, de la condición geométrica que es como se marca el fuera de lugar. Se regresaba un hombre sobre el palo de la mano derecha.